Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Silly Willax. Mi nombre es Antonio Manco. Bueno, varios temas importantes esta mañana. Primero, la difusión de nuevos audios. Esta vez uno implica al vocal supremo César San Martín Castro, quien se comunica con el juez de los 10 verdecitos, Walter Ríos, y le pide que interceda con una jueza para favorecer el caso de una de sus hermanas. Además, en el audio se escucha pedir a San Martín para que lo ayude con una frase muy particular. Por favor, pues, hermano, presiona con esto, dile a la jueza. Además, de otro lado, tenemos un lamentable hecho ocurrido esta madrugada, y es que al menos 9 personas han muerto en la localidad de Pausa, en Ayacucho, luego de consumir alimentos contaminados durante un velorio. Tenemos un enlace con nuestro corresponsal Jorge Alberto Carguayanqui, pero antes vamos con los titulares. El Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial admitió a trámite el pedido de control de convencionalidad para revisar el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, informó que existen salas que han absuelto diversas sentencias vinculadas a delitos de corrupción, narcotráfico y terrorismo. El actual vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, anunció que los beneficios extendidos de los integrantes de la mesa directiva como seguridad, vehículo, gasolina y chofer quedaron sin efecto. Vamos con las portadas de los principales diarios. Empezamos con Diario Correo. San Martín no era tan santo. Vocal Supremo también tiene su audio con encarcelado Walter Ríos. Llamó por teléfono a ex titular de la Corte del Callao para que presione a juzgado a fin de que agilice una gestión a favor de su hermana. Y nota destacada, Feria del Libro recibió a 500.000 de visitantes. E hice la portada de El Comercio. Iván Duque asume poder en Colombia con retos urgentes. Presidente Vizcarra no irá hoy, pero se verán en septiembre. Además, en la foto, huyen de isla tras terremoto. Miles de personas esperan la llegada de barcos o aviones que los saque de la arrasada Lombok. República en portada, investigan a más de 8.000 magistrados entre fiscales y jueces por denuncia penal y corrupción. De jefa de la del INPE, Rosa Mávila, advierte que muchos de los denunciados apelan a la prescripción. Portada de Perú 21, por fin presentan pruebas contra el Movadef. Después de 4 años, el Estado reacciona ante la reorganización de Sendero Luminoso. Y nota destacada, juez San Martín pidió favores a Ríos. Portada de Ojo, el doctor tramposo. 10 verdecitos también utilizaba despachos para tráfico de relaciones impúdicas. Walter Ríos ascendió a amiga, quien además era pretendida por el juez César Inostroza. Además, utilizaba vehículos oficiales para sus encuentros amatorios. Portada de El Bocón, todo por el Tigre. Edwin Oviedo lanza oferta millonaria para retener a Gareca, pero director técnico insiste en pensarlo. Y nota destacada, ganamos el clásico por 1-0 en aniversario de la U. Alfredo González se confiesa con El Bocón. Bien, desarrollamos las noticias. Un audio difundido por el portal Manifiesto pone en evidencia al juez supremo César San Martín, quien le pide favores al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, para que presione a una jueza y agilice el trámite para su hermana. Continúan las revelaciones en torno al sistema del sector justicia. Esta vez, un audio difundido por el portal Manifiesto pone en evidencia una conversación entre el juez supremo César San Martín conversando con el capturado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, pidiéndole interceder con una jueza para beneficiar a su hermana. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución de que declaran la interdicción, ya está en el cuarto juzgado de familia. Correcto. Y hasta ahora no se remite la comunicación a SUNAT y a RENIEC para la inscripción. Sí, correspondiente. Yo pues ya el escrito está presentado hace 2 semanas desde que se levantó ya desde que se superó la
las vacaciones. Y te pido eso, pedir a la jueza. Ya, no hay problema, doctor. El juez supremo le informa a Ríos que ya se había confirmado una resolución y le pide que presione para que salga. En el audio se escucha a San Martín implorar a Ríos para que sea escuchado y el caso se agilice. Doctor. Hermano, fíjate, al toque. ¿Cuándo estoy en esa posición? Sí. ¿Ya? Sí, doctor. 35-25-2017, es el cuarto juzgado. Sí, lo tengo acá anotado, ¿ya? No se preocupe, doctor. Por favor, doctor. Pues, hermano, ya. Presione eso para que... Ya, doctor. Como se escucha en el audio, se evidencia una aparente familiaridad entre los implicados. A San Martín se oye en dos oportunidades tratar de hermano al capturado expresidente de la Corte del Callao. Esta grabación data de marzo pasado y pone en evidencia el nombre del magistrado César San Martín por primera vez. Bueno, y tras la difusión de las grabaciones, el juez supremo César San Martín brindó sus descargos y aseguró que en el material no se evidencia un intercambio de favores, alegando que tenía un familiar enfermo y que solamente necesitaba agilizar el papeleo, pues el tema estaba demorando ya 2 años. Era de paso tramitar para mi hermana una pensión de orfandad. Ese es el objetivo final. Ajá. Un día, mi hermana, por razones de salud, padece una esquizofrenia paranoide y de también un tema de parte, ¿correcto? Ajá. No hay aquí ningún favor especial de que se cambie una resolución, se agilice, es un decreto de mero trámite de ejecución. Ajá. Nada más. Eso es lo que ha pasado aquí. No se me quiera hacer que hay otros temas, hay un tema de familiaridad, hay un tema que estoy vinculado a él, nada. Eso es lo que está clarísimo en el punto, y eso me lo explico. Me duele porque es un tema familiar, es un tema de mi hermano. Bueno, y el portal periodístico también difundió otro audio donde se escucha a Walter Ríos conversar con una persona no identificada, al parecer su asistente, pidiéndole buscar a un perito de apellido Vázquez para que revise una sentencia. Voy a buscarla nomás. ¿Qué te pasa? Tienes que buscarla. Sí, ¿cómo vas a hablar por teléfono esas cosas, pechibolo? La voy a buscar. Sí. Anda, búscalo al perito Vázquez. ¿Ya? Sí lo conoces, ¿no? Sí, claro. Lo gordito, pelado. Ya. ¿Tiene su teléfono, no? No, no lo tengo. Ya, llámalo al gordo, a tu papá, y dile que te dé su teléfono. Ya, listo. Y le preguntas si está por ahí. Ya. Lo buscas y hablas personalmente con él. Ya. Sabes mi tema de mi sentencia, ¿no? Que salió favorable. Sí, correcto. Ya, dile que me saque una buena liquidación, ¿no? Ya, listo. Y que lo voy a tener muy presente. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, no le ofrezcas plata, no. Solamente dile. No, jamás. Que lo voy a tener muy presente. ¿Ya? Ya, no, espate, él siempre ayuda. Que lo voy a tener muy presente y que cuando salga todo esto, ya, dile, pues, cuando salga todo esto va a tener su apoyo. ¿Ya? Ya, doctor. Te llamo en 10 minutos. Ya. Bueno, y el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Salarriaga, informó que existen salas que han absuelto diversas sentencias vinculadas a delitos de corrupción y narcotráfico. En tanto, el analista y especialista en estos temas, Pedro Yaranga, recordó que el suspendido juez Inostroza habría absuelto a 5 integrantes del clan Soto Aranda, vinculados también al tráfico de drogas. El sistema de justicia sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, manifestó que en el tiempo que lleva en el cargo se ha podido detectar un largo récord de sentencias que han absuelto casos vinculados a delitos graves como narcotráfico, corrupción y financiación del terrorismo. Nosotros hemos detectado, y esa es una de nuestras primeras acciones en el plano operativo, cambiar muchas salas, que hay salas que tienen un largo récord
de absoluciones en delitos de tráfico de drogas, en delitos de lavado de activos, en delitos de corrupción, en delitos de financiación del terrorismo. La etiología de ello es la gran pregunta, pero de hecho tenemos nuestros indicios de qué está pasando allí. De esta forma, el titular de la Corte Suprema de Justicia indicó que entre las medidas para modificar las salas es realizar la revisión de cargos de jueces provisionales y suplentes. En este contexto, el analista en estos temas, Pedro Yaranga, en entrevista para Desayunos de Correo, recordó que el suspendido juez César Inostroza habría absuelto a 5 integrantes del clan Soto Arán, que tiene antecedentes de narcotráfico desde los 90. En julio llega a la sala del señor Inostroza este caso. El juzgado había pedido prisión de 20, 25 años para 5 integrantes de este clan, pero cuando llega a la sala del señor Inostroza, el señor Inostroza simplemente los libera de polvo de paja a todos los integrantes del clan. Ahora, no se sabe cuánto de dinero se manejó en esos casos, ¿no? Pero este no sería el único caso. Como se recuerda, un colaborador eficaz acusó al suspendido juez Inostroza y al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, de liberar a narcotraficantes de la banda Los Reyes de Puerto Chejo, una de las más grandes traficantes de droga del puerto del Callao. Sin duda, una situación preocupante, pues pone en evidencia las presuntas negociaciones entre el narcotráfico y el sistema de justicia. Bueno, justamente hoy del Diario de la República está informando en portada que por lo menos 8.000 magistrados están siendo investigados entre fiscales y jueces por denuncias penales y de corrupción. Y esto es porque se ha hecho un seguimiento que ha beneficiado casos, por ejemplo, incluso de narcotráfico, dicen acá la información. Y si usted ve la lista de denuncias por distrito judicial, son bastantes. Por ejemplo, en Ica, también en Ica hay 102, en Guaura hay 128, en Lima Norte hay 448 casos en investigación de jueces investigados por diversos actos ilícitos. En la OCMA, que es el organismo que se supone debe controlar a los magistrados, hay también 281 denuncias. Así que todo esto va a ser tomado en cuenta por las autoridades judiciales. Vamos a una pausa en los desayunos de Correo Silly Willax y volvemos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. ¿Ya sabes que nos mudamos? ¿A dónde? ¡Al canal 16 de Movistar! Willax nos cambia para ti. Nos mudamos al canal 16 de Movistar. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Bien, continuamos con la información. El Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial admitió a trámite el pedido de control de convencionalidad para revisar el indulto humanitario que se otorgó al expresidente Alberto Fujimori y que le otorgara el renunciante exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. La solicitud fue planteada por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortiz, Perea, Sonia Rubina, Arquiño y Raida Condor Sáenz,
en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Este organismo supranacional estableció que el indulto a Fujimori se ha revisado constitucionalmente en el foro interno de nuestro país. Cabe mencionar que el control de convencionalidad es un mecanismo que se aplica a fin de verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad de un Estado se adecue a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, y el actual vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, anunció que los beneficios extendidos a los integrantes de la mesa directiva como seguridad, vehículo, gasolina y chofer quedaron sin efecto, a pesar de que fueron gestionados por el saliente titular del Parlamento, Luis Galarreta. A su turno, Richard Acuña reconoció que no se publicaron estos acuerdos de manera pública en la página web. Tras revelarse que la mesa directiva que presidió el fujimorista Luis Galarreta había aprobado extender por un año los beneficios asignados para sus integrantes después de que deje el cargo, la actual mesa directiva que preside Daniel Salaverry decidió derrogar este cuestionado acuerdo. Así lo anunció el actual segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, quien indicó que con el ánimo de evitar mayores críticas, los beneficios que otorgó la gestión de Galarreta han sido derogados y por lo tanto se deja sin efecto. Tanto no, esta mesa directiva no va a ser uso en ningún momento de esos beneficios. Terminado el mandato. La decisión ha sido, remito el acuerdo de la mesa, ha sido de que esta mesa va a publicar los acuerdos. De esta forma, Tapia anunció que a partir de esta nueva gestión se ha dispuesto que los acuerdos serán publicados en el portal del Congreso. Por su parte, el legislador Richard Acuña, quien conformaba parte de la anterior mesa, hizo un mea culpa e indicó que fue una dejadez no haber publicado los beneficios que recibieron. Despacho, porque lo manejamos directamente con mis asesores, no le hago un seguimiento de las publicaciones que ocurren diariamente en el Parlamento. Y yo creo que sí ha sido una dejadez, probablemente, a lo mejor los que miembros de la mesa directiva no haber verificado eso, pero tenga plena seguridad que después de la reunión que tendremos el día de hoy con el oficial mayor, eso se va a... Como se sabe, según la denuncia, la gestión de Galarreta había acordado ampliar de 6 meses a 1 año el beneficiario para los miembros de la mesa directiva, que incluía gasolina, seguridad, choferes, entre otros. Bueno, y el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, ha considerado que la Comisión de Ética debería evaluar el caso de los beneficios otorgados a exmiembros de la anterior mesa directiva por ser una cuestión irregular. Estos que no tienen ningún sentido y que, bueno, que se hayan encantenado, pero absolutamente irregular. Yo creo que se podrían hasta pasar a la Comisión de Ética este asunto. ¿Quiénes deberían en todo caso ser iniciados? ¿El presidente de la red o los cuatro? Los cuatro, para, en base a qué, sea a través de privilegios, caso y todo lo demás. Pero bueno, veremos qué dicen en los próximos días, porque ahí todo lo archivan en la Comisión de Ética y a veces se hacen las denuncias por gusto. Pero son cuestiones irregulares, claro. Bueno, y el congresista oficialista Juan Cheput aseguró que el fujimorismo entorpecería el proceso de debate y es que envía a la Comisión de Constitución del Congreso todos los proyectos del Poder Ejecutivo. Veamos. El sistema de justicia ya está en poder del Congreso, tienen que ser decretados desde mi punto de vista a la Comisión de Justicia y uno solo de ellos a la Comisión de Constitución. Lamentablemente en estos momentos en el Parlamento se está definiendo quiénes son los presidentes de esas comisiones por parte de los partidos políticos, así que la premura está en función directa de la decisión que tomen los partidos para que de esa manera designen a sus representantes en las respectivas comisiones. Si el fujimorismo pretende que todo vaya a Constitución, desde mi punto de vista es porque está entorpeciendo el proceso y lo subrayo, entorpeciendo. Bueno, si se modifican, allí podría venir la posición del Ejecutivo de querer someterlos al referéndum. Aunque eso sería un desafío formidable, pues tendría que recolectar cerca de 2 millones de firmas. Pero en todo caso, a la vez que es un desafío formidable, también constituiría un respaldo fabuloso para el propio presidente, si es que se quiere llegar a... Bueno, la presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, la congresista fujimorista Rosa Bartra, fue designada para dirigir la Comisión de Constitución, un grupo legislativo que se encarga de revisar los proyectos de ley del Poder Ejecutivo para la reforma judicial. Como se recuerda, Correo señaló el último domingo que Bartra, así como el expresidente del Congreso, su colega de bancada Luis Galarreta, eran los favoritos para dirigir la Comisión de Constitución. Finalmente,
Este grupo será encabezado, en el caso de Relaciones Exteriores, por Galarreta, y en el caso de Constitución, por Bartra. Además, se supo que Fuerza Popular tendrá una reunión de bancada a fin de ratificar a los congresistas propuestos para presidir otras comisiones. Bueno, y la ONG Huaynacuna Perú denunció que el brazo político de Sendero Luminoso, conocido como Movadef, continúa con una campaña prosenderista en contra de los jueces del caso Perseo y además estaría realizando un trabajo político en organizaciones sociales, colectivos, mercados y cualquier lugar en donde pueda infiltrarse, según indicó el portal. Esta campaña estaría dirigida por Osman Morote Barrio Nuevo, nuevo líder de Sendero Luminoso y Movadef, según un video difundido por la ONG. Estamos viendo las imágenes del 27 de julio, en donde el Movadef pues estaba realizando, a vista y paciencia de las autoridades o del público, una actividad de colectivos que se había dado cita en este punto del país. En el lugar, según la ONG Huaynacuna, un activista del FUDEP, que responde al nombre de Lidia, se presentó como miembro de la organización y dio un discurso a favor de este grupo, además de su líder Abimael Guzmán y de la agrupación que encabeza. Bueno, un incendio se registró en el piso 7 de un edificio ubicado en la avenida Abancay. Las llamas se habían extendido hasta el octavo piso, causando desesperación y pánico entre los residentes. Cuatro unidades de los bomberos llegaron hasta el lugar para evacuar a niños y adultos, pues personas presentaron síntomas de asfixia. El incendio se registró dentro del departamento del piso 7 en un edificio multifamiliar situado en la cuadra 11 de la avenida Abancay, cerca a la avenida Grau en el centro de Lima. Entre las personas rescatadas también habían menores de edad y hasta mascotas, que eran desesperadamente buscadas por sus dueños, pues en un momento las llamas se expandieron hasta el octavo piso. De acuerdo a imágenes de algunos usuarios en Facebook, 12 unidades de los bomberos asistieron al lugar del siniestro para atender la emergencia, pues los residentes del inmueble se asomaban por las ventanas para pedir auxilio con desesperación, ya que su principal temor era que las llamas se expandan hasta los departamentos contiguos de los otros pisos. Al evacuar a las personas rescatadas, fueron atendidas inmediatamente, pues presentaban síntomas de asfixia tras haber inhalado el humo del incendio, el cual finalmente fue confinado y apagado en su totalidad por los bomberos voluntarios sin registrar víctimas mortales. Vamos a una pausa en los desayunos de Correos y Leguilas y volvemos. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. ¿Podrá un entrenador personal perfeccionista cambiar el cuerpo y el corazón de una abogada adicta al trabajo? La mujer sexy soy yo. Tú sola te hiciste vieja y gorda. ¿Qué pasará cuando estas dos personas crucen sus caminos? ¿No darás las gracias otra vez? Oh My Venus, el peso del amor. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. Soy Jean, la voy a hacer, me se le va el hipo. ¿Se enteraron? Seremos el 16 en Movistar.
miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. Lo mismo. O sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Bien, volvemos a los desayunos de Correo Silly Willas. Y tal como comentábamos al inicio del noticiero, al menos 9 personas han fallecido y unas 21 están afectadas luego de que consumieron una sustancia aún desconocida en investigación, pero que les provocó, en el caso de las primeras, su fallecimiento inmediato. Esto ocurrido en la localidad de Pausa, esto en Ayacucho, ¿no? Y tenemos todos los detalles. Hay en este momento una emisión de Radio Pausa que está entrevistando al alcalde de Usoa, que es uno de los lugares afectados, y vamos a escuchar lo que está contando. Como autoridad estaba junto con ellos, empezaron la gente a desvariar todos. Tenía que trasladar hasta Oyolo, llegué a Oyolo y de un canto empezaron a fallecer, y dije yo, agarré el carro de la municipalidad y traje a mi hijo para salvarle directo a Pausa, porque no se podía hacer nada, porque empezaron a morir de un canto, y murió mi padre, mi sobrino, y así sucesivamente varios familiares, amigos que han fallecido. Bueno, en este momento yo pediría a las autoridades de la provincia de Pauca de Sanja que nos mande una ambulancia, dos ambulancias. Ahorita hay varios que todavía están en uso. Espero ese apoyo a mi pueblo, porque, bueno, hoy por nosotros, mañana por ellos vamos a apostar, porque estos niños jóvenes están mal. No sé qué nos ha pasado en nuestro distrito. Eso sería el pedido que hago a la provincia Pauca del Sarasara. Gracias. Todavía no te vayas, Iván. Discúlpame, estamos en vivo para todo el Perú y el mundo a través de las redes sociales, y estamos en enlace con... Bien, entonces estamos escuchando el testimonio del alcalde del distrito de San José de Ushua, que está ubicado en la provincia del Pauca del Sarasara. Y es donde se registró este hecho, ¿no? La situación es preocupante porque, y vamos a ver las imágenes de lo ocurrido esta madrugada, porque todo empezó en realidad el 2 de agosto. Vamos a ver primero lo que ocurrió en la noche, ¿no? También Radio Pausa estuvo en el hospital cuando llegaban justamente los afectados y las víctimas. Y vamos a escuchar cómo hizo la crónica esta emisora en esta madrugada. Con estos, este estofado, el cual se compartió con toda la población, y más de 20 personas resultaron afectadas, entre ellas 8 personas han perdido la vida de manera oficial. En estos momentos llega una camioneta, seguramente trasladando más heridos. Vamos a poder apreciar, o se trataría entonces de la dirección de la red de salud de Coracora. Vamos a poder apreciar. Sí, se trata de la camioneta de la red de salud de Coracora. En estos momentos la directora de la red de salud de Coracora está ingresando, seguramente para brindar el apoyo en primera instancia a los afectados de esta intoxicación masiva que se dio en San José de Ushua. Llega la camioneta de la red de salud de Coracora, en la que se traslada la directora de la red, la doctora Rosa Canto Yucra. Aparte, la directora está trasladando también al personal médico del hospital de Coracora. Está trasladando personal médico del hospital de Coracora para poder atender a los afectados de esta intoxicación masiva que se dio el 6 de agosto en San José de Ushua. Bueno, y vamos a también ver el despacho del periodista que está en la zona, en el hospital de apoyo, porque él ha conversado con los familiares, y como decíamos, esto empezó el 2 de agosto. ¿Por qué? Porque ha habido por lo menos 2 personas que consumieron alimentos y uno de ellos falleció intoxicado, ¿no? El segundo se puso mal, fue internado en un centro médico y también falleció. Bueno, en el velorio de estos dos, que se inició el 5 de agosto, en promedio entre el 4 y 5,
También todos los invitados al velorio, vale decir ayer, en la mañana, consumieron también alimentos servidos en este evento de recordación de las dos personas que habían fallecido y se produjo nuevamente la contaminación masiva. Hay dos informaciones que se están manejando y vamos a escuchar lo que también está comentando el periodista sobre lo que ha sucedido primero. Pasado 2 de agosto, un familiar de esta familia, un familiar ha fallecido, un joven falleció presentando los mismos síntomas de convulsión, botó espuma por la boca y finalmente falleció en el distrito de San José de Ushuaia. 2 días después falleció el señor Sócrates San José de Ushuaia, falleció también presentando los mismos síntomas y tras el entierro de esta persona que se dio el día de ayer, toda la población que se volcó a este entierro en el Camposanto de San José de Ushuaia, tras consumir algún alimento que estaría contaminado, presentaron los mismos síntomas, finalmente desencadenó en la muerte de 9 personas y más de 40 personas afectadas, 40 personas contaminadas por intoxicación al haber consumido alimentos que estuvieran contaminados con raticidas, con pesticidas en San José de Ushuaia. Es la información que estamos recogiendo. Bueno, hay dos informaciones que se manejan. Uno, el uso de utensilios contaminados en la cocina. ¿No? Ya han llegado médicos del Hospital Regional para revisar estos utensilios que finalmente se utilizaron para preparar los alimentos a los que llegaron al velorio. Pero también se presume de una supuesta contaminación de los granos utilizados para elaborar estos alimentos, vale decir, maíz o alguna semilla. Bueno, hay dos de estas informaciones que tienen que investigarse y también la situación de los 21 heridos que están en el hospital. Por lo menos hay 3 que todavía están en un estado crítico. Estamos con Jorge Alberto Carguayanqui, nuestro corresponsal en la ciudad de Ayacucho, para que nos comente qué información ha recogido en las últimas horas, ya que desde temprano él ha estado publicando en Diario Correo también información sobre este hecho. Jorge Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días a todo el país, todo a través de los señores de Correo Lucir. Sí, efectivamente estamos al tanto de lo que está ocurriendo en estos momentos en la provincia de Boca del Salazar, aquí en Ayacucho, donde de forma oficial se tiene 8 personas ya fallecidas identificadas. No se trata de Ermelinda Cacho Cabana, de 30 años de edad, Alberto Tamaris Chauca, de 75, Máximo Villagómez Elio, de 78, Michael Anda Carguayo, de 12, Tarta Chicho Guardia, de 23, Denis Rubio Aybar, de 35, Lourdes Vaca, de 60, y Cucho Vaca, de 23 años de edad, según el reporte que ha presentado el Centro de Operaciones de Emergencia de la Dirección Regional de Salud de Cucho, por la posible intoxicación masiva ocurrida en el distrito de San José de Ushuaia. Están saliendo en estos momentos algunos testimonios y algunas versiones en torno a esta situación, como por ejemplo la del sacerdote de la provincia de Pauta, quien ha sido el que ha oficializado o quien ofició, ¿no?, la misa de sepelio del señor Sócrates y su sobrino, que fallecieron hace unos días, que dice que a él le ofrecieron también acudir a la vivienda para consumir los alimentos, pero que finalmente, al no estar concluido o culminado la preparación, él tuvo que irse al distrito de Colta, donde tenía actividades programadas y por ello no consumió y está con vida, ¿no? O si no, hubiese sufrido una situación parecida. Está surgiendo la versión de que esta intoxicación o la contaminación también hubiera surgido en algunos enseres que habían utilizado para preparación de chicha, porque hay algunos niños que han consumido la comida, pero que sin embargo no tienen los síntomas ni han sido afectados con esta situación de la intoxicación que el día de hoy viene ocurriendo, ¿no?, en esta parte de la región de Ayacucho. Claro, Jorge, justamente lo que tú comentabas, ¿no?, el caso de la primera persona que fallece, que es el señor Sócrates Cucho, ¿no? Ahora, según lo que hemos recogido, él y otra persona más consumen alimentos previamente, y luego se da el velorio y ahí todo se contamina masivamente. No, ha fallecido un joven, ¿no?, de aproximadamente 21 años de edad, con síntomas muy parecidos. Y al día siguiente, el viernes último, fallece Sócrates Cucho, con también síntomas muy similares a los que hoy vienen sintiendo, han sentido las víctimas de este incidente y también las personas que están hospitalizadas
en el centro, en el hospital de apoyo de Pausa y también en el centro de salud de Oyolo, ¿no? Porque han sido evacuados a distintos lugares porque la capacidad resolutiva del centro de salud del distrito de San José de Utuwa no ha podido responder a esta emergencia masiva. En estos momentos sabemos de que la cuarta división del ejército peruano ha dispuesto el traslado de 2 helicópteros a la zona, ¿no? Estos van a partir del cuartel Los Cabitos aquí de la segunda brigada de infantería de Ayacucho para poder socorrer y atender esta situación. Sabemos que Defensa Civil por su parte también está tomando algunas acciones en la zona, pero las condiciones de las carreteras, la distancia de las carreteras en esta parte de la región de Ayacucho es bien complicada y eso también ha dificultado un poco en la evacuación de los pacientes, de las personas afectadas, para que puedan, en este caso de repente, se hubiese evitado, ¿no?, el número de víctimas que se reporta hasta este momento, porque hay otras fuentes de que precisan de que la cifra ya estaría en 12 personas fallecidas. Ok, Jorge Alberto Carguayanqui, nuestro corresponsal en la región Ayacucho, gracias por estar con los desayunos de Correo Usili Willax. Nos vamos a una pausa y volvemos. Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima, Norte, Magdalena. Informes 317-1033. Esto es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? La posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Si quieres comprar o vender una propiedad, Balcón Inmobiliario es tu mejor opción. Tenemos las mejores plataformas de venta, televisión, medios impresos y redes sociales para que la compra y venta de tu propiedad estén completamente seguras. Recuerden, todos los domingos al mediodía, Balcón Inmobiliario en Willax Televisión. Desde un mundo mágico regresa Trapitos al Aire, el show. ¡Holi! Con un programa lleno de sorpresas, invitados y grandes premios. ¡Trollis! ¡Esos son mis trollis! ¡Son mucho ritmo! ¡Son mis trollis! Zuli y Joselito buscarán los mejores talentos. ¡Oh, Dios! ¡Realmente un acto fuera de serie! ¡Ay! ¡Oh! La diversión está garantizada en Trapitos al Aire, el show. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. Con la información, policías municipales han desalojado ambulantes de las principales vías públicas del emporio comercial de Gamarra y de los alrededores en el distrito de La Victoria. Los comerciantes defendieron como pudieron su mercadería. Otros se metieron a las tiendas autorizadas y algunos a casas del lugar. Este operativo se realizó por disposición municipal días después de que el alcalde del distrito, Elías Cuba, fuera detenido por liderar una supuesta mafia de cobro de cupos
en Gamarra y otras vías públicas de La Victoria. Finalmente, los serenos lograron recuperar las avenidas Parinacochas y el cruce de la cuadra 15 con Bausate y Mesa, más vías que habían sido invadidas por los vendedores informales, pues entre golpes y empujones la policía obligó a los ambulantes a retirarse de este espacio público y esperan mantenerlo así. Bueno, más de 1,000 efectivos policiales llevaron a cabo un operativo para poder recuperar la avenida Universitaria en Comas, vía que desde hace 30 años se encontraba ocupada por comerciantes informales que perjudican al tránsito de vehículos y peatones. Un contingente de aproximadamente 1,000 efectivos de la Policía Nacional del Perú durante la madrugada a las inmediaciones a lo largo de la avenida Universitaria en el distrito de Comas, tras haber sido días antes despejada de comerciantes ambulantes. Sin embargo, aprovechando la soledad de la noche, los comerciantes informales trataron de reubicarse. Sin embargo, la policía tuvo que hacer uso de bombas lacrimógenas para dispersarlos. Y luego de varias horas de operación, los efectivos hicieron del control de la zona. La gerencia municipal de dicho distrito señaló que se recuperaron 3 cuadras de la avenida. El tramo de la extensa avenida que fue recuperado por las fuerzas del orden se ubica a la altura de la intersección de Avenida Universitaria con la Avenida San Felipe, en ese distrito, lo cual desde hace 30 años se encontraba invadida por comerciantes que habían levantado toldos en la vía auxiliar de la mencionada vía. Bueno, y ante la ola de delincuencia que aún sigue azotando algunos distritos de la zona sur y norte de la capital, el Ministerio del Interior, a través de un informe, ha mostrado cuáles son las comisarías que menos patrullan en la ciudad. Entre ellas están Comas, La Molina, El Agustino, San Luis, Los Olivos y Miraflores. El índice de criminalidad en algunos distritos de la capital parece no disminuir. Por ello, está en manos de las autoridades distritales realizar una correcta labor de control para evitar más actos de delincuencia. De acuerdo con el último informe del Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial, en varios distritos donde el índice de delincuencia aún se mantiene alto, no se realiza un adecuado recorrido por parte de los patrulleros. Este es el caso de Comas, distrito de la zona norte de nuestra capital, y que además cuenta con una población de 500,000 habitantes, ubicándose así como el cuarto distrito más poblado del Perú, tiene solo 3 dependencias policiales, las cuales registran un bajo promedio de recorrido en el patrullaje. Las comisarías de Santa Luzmila, La Pascana y Tupac Amaru son mencionadas dentro de esta lista de 50 sedes de la Policía Nacional en Lima Metropolitana y El Callao. Por otro lado, las comisarías de los distritos como Miraflores, La Molina, San Luis, El Agustino, Mi Perú y Los Olivos, que con más de 300,000 residentes, figuran entre las jurisdicciones con menos kilómetros recorridos por sus patrulleros, algunos inclusive por debajo de los 300 kilómetros. La comisaría de Miraflores es la penúltima en el ranking, con solo 290 kilómetros, mientras que el Agustino es la antepenúltima, con solo 291 kilómetros de movilización en su respectiva zona. Este reporte se llevó a cabo en base a un sistema georreferencial que monitorea los GPS de los patrulleros de 131 comisarías de Lima y Callao. Bueno, y la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima entregó 20 kits de ayuda humanitaria a los distritos de Barranco, Lince, Chaclacayo, según lo indicó el subgerente de INDECI, Mario Casareto. Ahora la ayuda estará en los municipios que podrán llegar en promedio de una hora ante cualquier tipo de desastre. Los distritos de Barranco, Lince y Chaclacayo fueron beneficiados con la entrega de 20 kits de ayuda humanitaria, cada uno de parte de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. Esta es la primera entrega de kits de ayuda humanitaria que hace la comuna limeña, que espera poder hacer efectiva en los 43 distritos de Lima Metropolitana. Colchonetas, carpas, picos, lampas, balde de agua, frazadas y útiles de aseo personal eran los elementos que conformaban los kits entregados. Por otro lado, el jefe de Defensa Civil de la comuna limeña invocó a los alcaldes distritales firmen el convenio con Lima para poder recibir esta ayuda humanitaria. Cabe mencionar que, según indicó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, antes para llevar la ayuda humanitaria, tras un desastre, tenía que pasar un promedio de 72 horas para poder hacerla efectiva, debido a los trámites burocráticos.
Ahora la ayuda estará en los municipios locales y llegará en una hora. Bueno, y la presidenta de ejecutiva de Esalud, Fiorella Molinelli, inauguró un puente Bailey en el Hospital Edgardo Rebagliati. Esta conexión va a permitir que los pacientes, familiares y personal del nosocomio se movilicen en menos tiempo de la unidad de emergencia a los demás pabellones de este hospital. Luego de varios años, se inauguró el puente que unirá la nueva unidad de emergencias de salud con el Hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María, por donde transitarán un promedio de 50 pacientes al día. La estructura tuvo un costo de 360 mil soles, lo que constituye un ahorro a un proyecto que tenía un costo estipulado en más de 7 millones de soles. El puente tiene una expansión de 45 metros y puede soportar hasta 48 toneladas. La presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, brindó detalles de la obra. Según explicó, esta conexión va a permitir atender a los pacientes que llegan a emergencias, con niños enfermos, pacientes con rupturas de brazos, y así poder asistir rápidamente a los pacientes. Lo hacían en casi 30 minutos en ambulancia por los exteriores del hospital, y debido al tráfico de esta zona era ponerle en riesgo sus vidas. Hoy lo podemos hacer en 5 minutos a través de camillas, sillas de ruedas, ambulancias, y poder internarlos rápidamente. Asimismo, se inauguró la remodelada unidad de emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati, donde se han implementado 100 camas, así como diversas áreas, lo que le permitirá incrementar en 1000 las atenciones al mes a los asegurados. Cabe mencionar que, según indicó el doctor Gustavo Liendo, director del hospital y gerente de la red prestacional, para ir de emergencia al edificio principal había que recorrer por la vía pública 350 metros. Con la nueva estructura solamente se recorrerán 98 o 100 metros y el paso será directo, no solo para los pacientes, sino también para el personal y familiares. Es momento de una pausa en los desayunos de Correos y Libras y volvemos. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Si quieres vender, comprar o alquilar, Remax es tu mejor opción. Contamos con la más alta red de agentes y propiedades en el Perú y en el mundo. Llámame, Cecilia Becerra, al 99123-5555 y haré de tu sueño una realidad. Desde un mundo mágico regresa Trapitos al Aire, el show. ¡Rolly, despierta! Con un programa lleno de sorpresas, invitados y grandes premios. ¡Trollis! ¡Esos son mis trollis! ¡Son mucho ritmo! ¡Son mis trollis! Zully y Joselito buscarán los mejores talentos. ¡Realmente un acto fuera de serie! La diversión está garantizada en Trapitos al Aire, el show. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. ¿Ya sabes que nos mudamos? ¿A dónde? ¡Al canal 16 de Movistar! Willax nos cambia para ti. Nos mudamos al canal 16 de Movistar. Hola, bienvenidos a Vida en Pareja. Cuéntanos un poquito de tu primera vez. Esperemos que estén listos, porque el día de hoy tenemos un programa. Y te aseguro que voy a disfrutarlo mucho más que tu causa. ¡Me encanta! Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo.
No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya... Bueno, y las autoridades estadounidenses han señalado que dos fuegos que arrasan el norte de California se convirtieron en el mayor incendio registrado en la historia del estado, prácticamente del tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Dos fuegos que arrasan el norte de California se convirtieron el lunes en el mayor incendio registrado en la historia de ese estado de la costa oeste de Estados Unidos. La agencia Cal Fire indicó que la unión de los incendios River y Rancho, bajo el nombre Mendocino Complex, apenas contenido en un 30%, incineró un área de 114.850 hectáreas, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Dos personas han perdido la vida por el incendio. Aunque mayor en extensión, el Mendocino Complex no ha sido tan devastador como el incendio Carr, también en el norte, que ya quemó 65.760 hectáreas, se cobró la vida de 7 personas y redujo a escombros más de 1.600 estructuras, incluidos 1.000 hogares. Más de 14.000 bomberos combaten las llamas en 16 incendios desperdigados a lo largo del estado, y la temporada recién terminará en diciembre. Bueno, miles de simpatizantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marcharon en Caracas para expresar su apoyo al jefe del Estado, luego que este sábado hubo un atentado o un intento de atentado en su contra. Miles de simpatizantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marcharon en Caracas para expresar su apoyo al jefe de Estado, que este sábado aseguró haber sufrido un atentado del que salió ileso y por el que ha responsabilizado directamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. La movilización llegó hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, donde se espera que Maduro ofrezca un discurso. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, insistió en señalar a la oposición política por el atentado contra el jefe de Estado y les recriminó la falta de condena ante este hecho. Por estos sucesos hay hasta ahora 6 detenidos, cuyas identidades se desconocen, mientras que un grupo anónimo se ha adjudicado a través de las redes sociales la autoría del hecho. El mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, juzgó como insólita la acusación que le hizo su homólogo venezolano Nicolás Maduro, que le involucró en un supuesto complot para asesinarlo el sábado en Caracas. El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dijo sorprendido el lunes por la acusación de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, que lo involucra en un supuesto complot para asesinarlo mediante drones con explosivos. Ayer me encuentro que hay otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, yo estaba bautizando a mi nieta. Maduro responsabilizó a Santos y a la oposición venezolana del confuso incidente que se produjo durante un evento militar el sábado en Caracas. Un supuesto grupo de militares y civiles rebeldes, hasta ahora desconocido, identificado como Movimiento Nacional Soldados de Franelas, se atribuyó el ataque. A mí me han acusado de lo humano y lo divino, de que soy comunista, que soy de las FARC, que es... Tengo un alias que es Santiago, que soy un infiltrado del castrochavismo. Lo que ustedes se imaginen, me lo han dicho. Las relaciones entre Colombia y Venezuela se encuentran muy deterioradas en medio de las críticas que Santos ha hecho al gobierno de Maduro y la ola migratoria de venezolanos al país vecino. Bueno, y un tierno panda festejó su primer cumpleaños en el zoo de Belouz, en el centro de Francia, con un pastel especialmente realizado para él y en compañía de sus más fieles seguidores.
El bebé panda Yuan Meng celebró su primer año de vida con un colorido pastel frente a curiosos espectadores. El pequeño es el único panda nacido en Francia y con sus padres se encuentra bajo el cuidado del zoológico de Beauval. Al nacer pesaba 142 gramos, ahora alcanza casi 30 kilos y consume de 100 a 200 gramos de bambú diarios. Este animal atrae mucha atención y amor, y soy una firme creyente de la inteligencia emocional de la gente. Si hablamos con ellos sobre algo que les gusta, si se enamoran de este panda, entonces podemos hablarles más ampliamente de la protección a la biodiversidad, porque una vez que la gente ama algo, quiere protegerlo y entienden la magnitud de las amenazas al planeta. Como resultado, el panda va a ser un embajador de especies, no solo de sus parientes, sino de otras especies. Los pandas gigantes figuran en la Lista Roja Mundial de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido al cambio climático que amenaza su hábitat y su alimentación. Los padres de Yuan Meng fueron prestados por 10 años a Francia en 2012 como ejemplo de la diplomacia panda, un regalo que China utiliza para estrechar lazos diplomáticos con otros países. Y vamos con los indicadores económicos. El dólar subió a 3.27 nuevos soles ante nuevos temores de una guerra comercial en curso. Por otro lado, el euro bajó a 3.78 nuevos soles por débiles datos de la economía alemana. Mientras tanto, el oro bajó a 1.207.1 dólares la onza por la fortaleza del dólar, y el petróleo subió a 73.37 dólares el barril, debido al restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, que estaba previsto para comienzos de esta semana. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Bien, gracias por conectarse a los desayunos de Correo Usil y Willas. No olvide activar el botón de notificaciones de esta emisión en vivo y de visitar diariocorreo.pe, la primera noticia a esta hora. Por cierto, es la situación que pasa con estas personas que han fallecido en Ayacucho, y también está el tema de César San Martín y Walter Ríos, este audio que ha generado muchas reacciones. Usted siga conectado también a las plataformas del Facebook Live de Diario Correo, porque viene el bloque de espectáculos con Johnny Padilla y luego el bloque deportivo, y si no, siga en la programación de Willax Televisión. Gracias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar.
Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Y ya estamos en el bloque de espectáculos y los desayunos de Correo y USIL. Y vamos a tener de invitado en algunos minutos a Robert Muñoz Farfán, el popular Clavito, de Clavito y su chela, porque va a incursionar en la política. Todo eso nos va a comentar en algunos minutos. Pero Maite, cuéntanos lo que trae el espectáculo hoy. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Totalmente picante el día de hoy para hablar de las noticias, Johnny. ¿Y cómo están ustedes, amigos? Espero que súper bien y conectados, sobre todo, a la transmisión de los desayunos de Correo y USIL. Rápidamente tenemos que hablar de un personaje que en estos últimos días nos ha sorprendido, porque tras anunciar que ya no está con Alessandra Fuller, ayer fue captado por las cámaras de un conocido programa donde estaba saliendo de una fiesta de Flavia Lauz. Estamos hablando de Pablo Heredia, el actor argentino, quien ya tiene tiempo en nuestro país, quien también ha estado con Alessandra Fuller durante un muy buen tiempo. Ayer ha sido captado por las cámaras del programa donde conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, y según mencionaba la reportera, Pablo Heredia estuvo acompañado con una chica, una adolescente, no es adolescente, una joven guapa. No se ve la identidad de la chica, pero se ve de espaldas y aparentemente estaba en estado de ebriedad. Ambos fueron captados ingresando a un departamento y sorpresivamente también la reportera empezó a decir, ¿no? ¿Qué habrá hecho Pablo Heredia? ¿Le habrá invitado un cafecito, un tecito, algo le habrá dado? Seguramente se habrá ido a descansar. Como siempre, dejando un poco también en duda acerca del hecho de que hayan entrado los dos a un departamento. Sin embargo, esta información, si bien es cierto, también especula, por un lado, sin saber exactamente qué ha sucedido. De repente fue una prima. Hay que pensar bien, ¿sí o no, chicos? De repente es una prima, es una amiga, de repente. O de repente es, no sé, pues una fan que ha ido, que de repente quería un autógrafo con Pablo Heredia. Pero las cámaras aparecen y demuestran que Pablo Heredia salía del taxi con esa jovencita.
y por ahí como que se empezó a especular muchísimas cosas. Hay que recordar que Pablo habló acerca del final, su relación con Alessandra Fuller. Él mencionó que espera encontrarse bien y que por el momento se encuentra tranquilo. Alessandra Fuller, por su parte, se está, pues, se podría decir que dándose también la parte tranquila de su vida, porque actualmente también tiene el cariño de Andrés Vilches, su incondicional amigo. Está enfocada en sus proyectos, también como empresaria del rubro textil, entre otros detalles. Pero aún falta todavía la respuesta de Pablo Heredia. Definitivamente hay que enterarnos qué es lo que dirá el argentino al respecto. Quizás conteste, quizás no, pero igual lo estaremos informando en el programa. Yendo rápidamente a otro tema, amigos, Diana Sánchez por fin habló de la separación que tuvo con Harold Cortés, y es que el matrimonio de ambos duró solamente 4 meses tras un ampay donde aparentemente Diana le agredió a su ex esposo. Ella habló con la prensa, reveló acerca de cómo se siente y cuál es su principal actividad que la ayuda a despejar la mente, a estar un poco más tranquila. Diana menciona que está muy tranquila y enfocada en lo suyo, totalmente concentrada, apasionada en un proyecto que está todavía de improvisación. También comenta que está muy contenta en el reality que actualmente pertenece, En Combate, y está dando lo mejor de su vida. Según menciona ella, el trabajo es su mejor terapia y la repuso mucho. No tiene tiempo para deprimirse, mucho menos para llorar. Y además está concentrada en estar feliz. Cuando le preguntaron acerca de qué opinaba acerca de que Harold Cortés, su expareja, esté en Europa tomándose fotos, sus selfies, donde se le ve totalmente feliz a él, ella mencionó que le alegra saber que están todos bien. ¿Le creemos o no le creemos a Dianita, amigos? No sé, y como que me entra un poco la duda, porque de todas maneras, cuando una persona llega a tener una separación, sobre todo de matrimonio, hay tristeza de por medio. No puedes decir que estás bien, que estás tranquila o que estás refugiada en algo. Definitivamente también tienes que pasar por un proceso de duelo. Probablemente Diana no lo quiera decir, pero en el mejor de los casos al menos sabemos que está concentrada en otras cosas. Así que eso es bueno, amigos. Y ya para terminar, tenemos que hablar también de otro tema. Dorita Orbegoso ha salido a hablar con un medio local y se refirió acerca de los viajes que actualmente, bueno, que en los últimos días ha estado dando la modelo Yamila Dajabre, quien también es aparentemente una de las amigas de Jefferson Farfán. Dorita ha salido a decir: a mí, ¿por qué me cuestionan de mis viajes a Europa? Yo estoy saliendo allá a Europa, incluso a Dubái, con el dinero que he ahorrado. Pero si no, pregúntenle a Yamila, dando a entender que la rubia empresaria tiene incluso actualmente una tienda en Conquistadores, según ha mencionado, pero no sabe cómo lo mantiene. Ajá. Ha preguntado incluso a los medios que a qué se dedica exactamente ella, esta rubia, para tener que criticar acerca de sus viajes. Porque según menciona, no sabe de dónde saca dinero para irse a Europa, a Dubái, a Estados Unidos, entre otros lugares. Ajá, totalmente contundente lo que dijo Dorita Orbegoso, y definitivamente también va a desatar más de un comentario, no solamente en contra, sino también por ahí algo que le llegue a comentar, sobre todo de la misma Yamila. ¿Le responderá o no? Sobre todo porque citó también a Farfán. Ojo con eso. Bueno, pasando a los temas internacionales, amigos, Demi Lovato ha hablado por primera vez acerca de su posible sobredosis de drogas, compartiendo una carta en Instagram y también agradeciendo a todos por haberla apoyado durante este duro proceso.
Bueno, antes de pasar al siguiente informe, solo un paréntesis. Demi Lovato abandonó el centro donde estaba actualmente, donde estaba internada por el tema de la sobredosis. Ella se encuentra en un centro de rehabilitación. El nombre no lo dio a conocer, prefiere mantenerlo en reserva. Y según una fuente citada en los medios, Demi salió del hospital el fin de semana y recibirá atención continua en un centro de rehabilitación para pacientes adictos. Esa es la información que hasta ahora está rondando en los medios. Igual ya saben que estaremos informando. Vamos rápidamente con otra noticia. El cantante de pop español Enrique Iglesias se presentó por primera vez en la ciudad de Durango, ubicada en el norte de México, donde cantó por casi 2 horas como parte de la clausura de la Feria Nacional Durango. Veamos. El cantante de pop español Enrique Iglesias se presentó por primera vez en la ciudad de Durango, en el norte de México, donde cantó por casi 2 horas como parte de la clausura de la Feria Nacional Durango, edición 2018. Con su presentación Enrique Iglesias Live, el intérprete deleitó hasta esta madrugada con sus más grandes éxitos a cerca de 30.000 personas que acudieron de diversos estados para escucharlo en el único lugar de la República Mexicana donde presentó su recital. Iglesias ofreció un espectáculo en el que incluso se bajó del escenario para saludar a algunas seguidoras y cantar con ellas sus canciones. Durante el concierto interpretó 16 canciones con las cuales hizo un recorrido de 25 años de trayectoria artística enfundado en un look urbano totalmente negro. Enrique recorrió todo el escenario de punta a punta y revivió canciones como Loco, Súbeme la radio, Bailamos y El baño, canción que alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad nacionales e internacionales. Bueno, y Enrique Iglesias, amigos, también actualmente está en el ojo de la tormenta porque han salido imágenes y han rebotado en diferentes medios, en diferentes portales web, donde se ve cómo le toca a una corista. Al parecer, dicen por ahí que fue parte de la presentación, pero realmente las imágenes dicen otra cosa, porque se ve cuando Enrique Iglesias está que la abraza de espaldas y está que le toca el derrier, entonces ella no ha dicho nada, no se ha quejado tampoco al respecto, pero la información ha rebotado en todos lados, están que les dicen de todo al pobre Enrique Iglesias, y imagino que saldrá también a declarar al respecto, saldrá a hablar, a defenderse de tantos ataques que está recibiendo por esta acción. El legendario actor y director de cine, Robert Redford, de 81 años, anunció su retiro a la actuación tras una larga y fructífera carrera. Sigan teniendo un excelente martes. Mañana nos vemos con más noticias nacionales e internacionales. Y los dejo con Johnny, quien tiene en el set ya a Robert Muñoz, líder de la orquesta Clavitos Uchela. Vamos, así es, Maite. Ya estamos con Robert Muñoz Farfán Clavito, que se ha levantado temprano para estar con nosotros. ¿Cómo está, Robert? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué gusto. Primero, gracias por la oportunidad de estar por aquí. Subí 5 pisos, ¿no? Sí, pues, no te preocupes, pero que nos has subido en ascensor. ¿Por qué? Ah, por una anécdota que tengo, te cuento. Cuéntame la anécdota. ¿Tienes miedo a los ascensores? Ajá. ¿Cómo fue? Me quedé atrapado en Italia, te contaré. Ya. Pensando, pues, que es Europa, ¿no? Ya. Recuerdo mucho, subimos 5 un pequeño ascensor. Ya. Y ahí estuvimos secuestrados como más de hora, una hora. Y de esa vez ya quedé traumado con los ascensores.
Claro, lógico. Todo el mundo cuando imagina estar en un ascensor y que estés atrapado, te empiezas a desesperar, a ahogar, te pasaba eso. Sí, como que el cuerpo empieza a desmayar, así. No, como que a sudar, a transpirar, pero frío. Desesperante, desesperante. ¿Eso cuándo fue? ¿En una de tus giras últimas? Sí, el año pasado, pues. Ya. Y de ahí ya has decidido no subir en el ascensor. No. ¿Y si tienes que ir a un piso 20? Me pasó en Chile. Ya. ¿Qué pasó? Como si tú supieras parte de la historia. Estuvimos en Chile el año pasado justo por julio. Ya. El empresario nos pone en el piso 20. Exactamente como tú lo has dicho, en el piso 20. Ya. Y ya dije, no lo hago, son 20 pisos, no, nivel edificioso, dije no. Andreita nomás le dije, mami, tú corre, Dios, espérate, yo voy avanzando más bien al evento, voy a ver todo cómo están las condiciones para la presentación. Pero igual tienes que dormir hoy día, así que tienes que avanzar. Hice un pequeño berrinche y le dije al empresario, ¿cómo se pone el piso 20, hermano? Pero ponme un poquito más abajo, ¿no? Bueno, ya me he basado, tuve que decir, compadre, bájame de piso porque estoy pensando en no presentarme. Ya. No, Clavito, ahorita el proyecto solucionamos, deja que salga alguien y lo acomodamos. Ya. Y más bien como con suerte, para de pronto en 4 horas, 5 horas solucionaron el asunto. ¿Y te pusieron en qué piso? En el piso 3. Ah, ya. Ya, está validado. Pero fue traumado, cuando vino a los edificios. Pero cuando vayas a Dubái, que hay rascacielos de ciento y pico. Si me alcanzara la plata para ir allá. Clavito, nos vamos a ir un pequeño corte, ¿qué te parece? Claro. Y empezamos a conversar, porque esto de la política es en serio y que la gente lo sepa. Claro, gracias. Regresamos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Estamos nuevamente aquí en los desayunos de Correo USIL con Robert Muñoz Farfán Clavito.
Y esto de la política nos ha sorprendido, porque te conocemos como exitoso cantante. No necesitas ingresar a la política, y eso es importante también que la gente sepa, porque estamos viendo que mucha gente ingresa a esto para meter plata en el bolsillo, para lucrar, ¿no? Sí, pero sí, todo al revés, o sea, realmente no necesitas, porque tienes una carrera exitosa, una carrera ya sentada. ¿Por qué decides postular para consejero regional de Huancayo? Gracias por la pregunta. Me permites hablar de lo que quiero hablar. El ser consejero regional, porque el cargo es el que a mí me motiva. Y además que tengo algo dentro de mí, una deuda con Huancayo, un agradecimiento muy especial. He vivido tantos años que me siento quizá más huancaíno que el mismo huancaíno. Uh-huh. Más huancaíno que la papa, ¿no? Uh-huh. Como suelen decir. Pero y además, cuando eras policía, has recorrido todo eso y has visto los problemas que tiene. Es claro, es palparlo de cerca, vivir la realidad, la cruda realidad. Huancayo es un departamento o una provincia bastante alegre. Respeta mucho la idiosincrasia de sus tradiciones, su folclore, sus bailes, su música. Pero también a la par tiene mucha desventaja. Y sobre todo en estos últimos años, la administración de los gobiernos regionales de la región, en las provincias, también en las provincias, ha habido un poquito de mal manejo. Uh-huh. Por ser diplomático, ¿no? Sí. Y no podemos estar, bueno, al menos yo me sentí, no puedo estar ajeno a esto, pues no. Ves que están manejando mal los fondos, que están administrando mal las obras, las licitaciones y todo eso. Como que te sientes indignado, ¿no? Además que ya sabemos que esas licitaciones y esas obras incluyen para ciertas personas un porcentaje, ¿no? Sí. Bueno, sí, es cierto, pues. Es cierto. Delicado, pero es cierto y... pues se nota, porque ya hace rato Huancayo debió crecer con todo lo que tiene. Claro, y además es una región pujante, con mucho comercio. Mucho comerciante, uh-huh. Mucho empresario, mucho emprendedor. Uh-huh. Y no es justo que estemos ahí aún. Uh-huh. Ver esas falencias ahí, sobre todo en Huancayo, porque yo estoy lanzándome consejero regional por Huancayo. Uh-huh. Viene una invitación y, bueno, me dicen, no, quisiéramos que postules como consejero. La verdad no sabía mucho del cargo al principio, pero luego lo vi en las leyes y sus reglamentos. ¿Qué hace el consejero? ¿A qué se dedica? El consejero es casi un similar de un congresista. Yeah. Y la parte que más me motiva es la parte que dice fiscaliza, investiga, denuncia. Si ve algo que está haciendo el gobernador regional. Exacto. Mal. Si el gobernador regional está haciendo mal... Uh-huh. Entonces, ese cargo te permite y te aperturan, ¿no? Los medios. Como un contralor ahí que está pendiente. Que está atrás, que tiene que preocuparse por los intereses del pueblo, del dinero, los intereses del pueblo. Entonces dije, creo que acá encajo exacto. Tengo 24 años prestando como funcionario y servidor público al Estado. Oficial de la policía y que me especializaba en investigaciones en Estados Unidos. Claro, y ahí es donde hay que apuntar, porque cada vez que un integrante del mundo del espectáculo, de la música, quiere postular a un cargo de este tipo, mucha gente empieza a salir, no están preparados, ¿qué saben ellos? ¿No? Y hay mucha gente preparada. Y lo principal, hay mucha gente honrada, que es lo que creo que debería ser en primer lugar lo que uno necesita. Un requisito, ¿no? No, claro, todos los actores que conozco, todos los músicos, trabajan fuerte su dinero. En la red se han atacado. Me imagino. Entonces, mira, es importante saber que tú estás preparado con todo lo que nos estás contando. En las redes, anuncié recién de manera oficial en mis páginas, tanto personal como el Clavito y Uchela, primero pidiendo disculpas a nuestros seguidores, porque también sé que lo pueden malinterpretar como una codicia, como avaricia, de querer estar en un sitio, en un cargo por querer... generar más ingresos o lucrar con el cargo. Primero pedir disculpas y luego que respeten la decisión de querer aportar sobre todo. Entonces salieron también los detractores. Uh-huh. Y es cierto lo que dices, ¿no? Que
¿Qué sabe Clavito? Entonces dije, creo que es momento de pronunciarme, porque nunca hablé sobre mi condición académica, ¿no? En qué situación me encuentro. Entonces tuve que contestar. Bueno, y de paso aprovecho, ¿no?, para hacer una pequeña presentación de Clavito. Y nunca lo hice, no porque a veces lo pueden malinterpretar, ¿no?, porque presume. Pero ya como me están descalificando, me están descalificando al cargo, entonces tuve que poner, pues, ¿no?, que soy licenciado en administración, tengo un bachiller en educación, una maestría y un doctorado con estudios concluidos en la Universidad Nacional del Centro. Entonces, después de poner eso, algunos ya cambiaron su punto de vista, ¿no?, sin contar los estudios que tengo en el extranjero aparte. Pero hay algo más importante que has tocado, ¿no?, la honestidad. El ser del músico, el ser policía, te hace vivir la idiosincrasia del pueblo, lo que necesita. Y a veces hasta tomando un trago, compartiendo su comida, sus fiestas tradicionales, una fiesta de Santiago, una fiesta de Guaylas, Chapis, la Tunantada, la Huaconada y tantos bailes que hay en nuestro Huancayo, te permite socializar, ¿no? Y decir, y hasta en tragos, escuchar lo que ellos sienten. Lo que la gente exige. Lo que la gente claro. Sí, y hasta, a veces hasta reniegan, ¿no? Mira esto. Cuando era artista me decía, mira, ¿por qué no comentes esos temas cuando estás allá en Lima? Y esta es la oportunidad. Dije, bueno, voy a hacer como... Primero, lo de fiscalizar encaja conmigo. Segundo, voy a escuchar la voz de Huancayo. Y como sé que algunos medios, por lo de la música, me escuchan, puedo hacer que el gobierno central escuche los pedidos de Huancayo. Porque no vas a dejar la música. No, es más, no, eso claro. También es otro punto que hay que aclarar, o que quisiera mencionar. Sí. Que esto del consejero regional demanda solamente tiempos de reunión ordinarias y reuniones extraordinarias, que son una o dos veces a la semana en días laborales. Y nuestro trabajo como orquesta son los fines de semana, claro, generalmente, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Y algo que es más importante, el consejero regional no administra dinero. Y para mí dije, bueno, es una parte que quisiera también que la gente vea, que yo voy a entrar a fiscalizar más, ¿no? A estar manejando presupuestos y ese tipo de cosas. Y por ahí evitar que la gente piense que estoy entrando a ese cargo porque me voy a hacer rico. O porque por una licitación, como tú dijiste, voy a ganar un 10%. Ese cargo no licita, no administra dinero, no ve obras, no hace nada de ese tipo. Lo que hace sí es ver más bien que hasta generar cierto tipo de proyectos, de reglamentaciones y leyes que pueden salir a beneficio de... La gente está indignada, ¿no? La gente está molesta, decepcionada de la clase política, de sus... autoridades, por todo lo que estamos viendo, escuchando, por todo lo que nos hemos enterado también, que hay que pensar. No solo ellos, creo que todos, creo que inclusive tú, Johnny, yo también, comentamos eso con nuestros amigos y sí fue decepcionado con todo, el sistema en sí está un poquito bastante mal y lo más triste que el pueblo lo ha percibido de una manera fuerte, ¿no? Con todo lo que ha salido. Me ponen un comentario, zapatero a su zapato, ¿no? Como criticando a Clavito por estar. Dije, pero si entonces me salió algo, ¿no? Una de esas que quiero que quede grabado. Pero si zapatero está mal, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Claro. Porque alguien tiene que reclamar, alguien tiene que decir, oye, esto está mal. Bueno, ya salieron audios, videos y todo, pero ya a nivel regional también hay cosas que están mal, que nunca salen a la luz. Bueno, Clavito, ya te escucharon, ya todos los que nos han visto por todas estas plataformas donde sale esta entrevista y luego también se va a replicar en las webs, ya saben a dónde estás postulando para la región de... Consejero Regional de Junín por Huancayo. Por Huancayo, así que ellos son los que van a tener que votar. Sí, claro, eso es importante, ¿no? Sí. Al final ellos son los que deciden si ven en Clavito un buen prospecto o no. Al final, esto para mí es una aspiración, pero más por un acto de servicio social que por una cuestión netamente personal o de interés. Así es. Gracias por tu presencia aquí en el programa. Ya otro día hablaremos de música, porque hay mucho. Me había preparado para la música, pero ya había bajado hasta videos, pero para la próxima. No, gracias a ti, Jan, y gracias a la gente. Gracias, Robert. Nosotros nos vamos, ya vienen los deportes.
investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti.
Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al bloque deportivo aquí en los desayunos de Correo y USIL. Novedades con selección peruana porque se confirmó la fecha y el lugar para el amistoso contra la selección de Chile. Esto lo revisaremos más adelante, pero ahora vamos a arrancar a revisar los titulares. El amistoso entre Perú y Chile tiene fecha y lugar confirmado. El Hard Rock Stadium será el escenario para el encuentro amistoso por el Clásico del Pacífico. Mientras que Paolo Hurtado fue presentado como nuevo jugador del Konyaspor de Turquía, el popular caballito ha dejado el Vitória Guimarães y empezará una nueva aventura en Turquía. Y de otro lado, Arturo Vidal compartió su primera sesión de entrenamiento en Barcelona. El chileno fue parte de los entrenamientos y se juntó con Luis Suárez y Lionel Messi. Y ahora, como todos los días, tenemos que revisar las portadas de los diarios, arrancando con la de El Bocón, que dice: todo por el Tigre. Edwin Oviedo lanza oferta millonaria para retener a Gareca, pero el DT insiste en pensarlo. De otro lado, abajo también hay que destacar lo que dijo ayer Claudio Pizarro para sus fans con el Werder Bremen. No jugaré más por Perú. Anunció su retiro oficial de la selección. Mientras que la portada de Diario Deport dice: es tu fiesta. La U celebra hoy 94 años y quiere celebrarlo el sábado tumbándose a los Grones. Se venderán 35.000 entradas para que se sienta el aliento crema en las cuatro tribunas del Nacional. Y en portadas internacionales, Marca indica: Kovacic en rebeldía. El jugador no se entrenará hasta que el Real Madrid facilite su salida. No entiende la negativa tajante del club a traspasarlo. Y la portada de Sport, Diario de Barcelona, dice: Arturo Vidal ambicioso en su presentación. Quiero ganar 3 Champions. El chileno asegura que vengo al mejor equipo del mundo para jugar con Messi, el mejor de la historia. No quiere conseguir también el Barcelona una misión casi imposible, dice, porque buscará cerrar el difícil fichaje del francés en menos de 72 horas. Recordemos que vence el día 9, lo que es el mercado de pases en la Premier League, y buscan el fichaje de Paul Pogba. Ahora sí vamos a arrancar a revisar información, obviamente comenzando con selección nacional, porque de hecho el amistoso entre Perú y Chile, como bien dijimos, tiene fecha y lugar confirmado. La selección peruana va a volver a un lugar en el que ya ha jugado, en el que nos ha ido bien, porque va a jugar en el Hard Rock Stadium de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, hoy jugamos contra la selección de Croacia. Recordemos esta presentación alucinante que hubo para este encuentro amistoso contra Chile. Jugaremos el próximo 12 de octubre. También lo confirmó la selección chilena a través de su cuenta oficial de Twitter. Lo confirmó también la propia cuenta oficial del Hard Rock Stadium. Así que la selección peruana tendrá este encuentro amistoso en los Estados Unidos. En un principio se creía que el partido amistoso iba a ser en Lima, porque eso era lo que se había anunciado por parte
de ambas federaciones, e incluso cuando anuncian el amistoso hace algún tiempo, el tuit de la Federación Chilena dice: nos vemos en Lima. Pero habrán cambiado, pues, ¿no?, su locación para este encuentro amistoso, y será en el Hard Rock Stadium, que ya ha visto una victoria de la selección peruana, que fue la victoria contra Croacia, ¿no? Un buen partido aquel que jugó la selección peruana de preparación para lo que era el Mundial de Rusia 2018. Así que vuelve la selección a los Estados Unidos. Pero también han habido novedades en cuanto a peruanos en el extranjero. El primero, Paolo Hurtado, ha sido presentado como nuevo jugador del Konyaspor de Turquía, en una decisión bastante polémica, porque se pensaba en un principio que iba a jugar por el Seattle Sounders de la MLS, un equipo que pues aportaba para lo que era su crecimiento futbolístico, ¿no? Pero de hecho deja el Vitória Guimarães, con el que realizó una muy buena temporada, con el que alcanzó 15 goles, 11 por la Primera Liga, 2 por la Copa de Portugal, 2 por la Europa League. Había realizado una muy buena campaña, siendo el máximo referente de este equipo de Portugal, y pasa al Konyaspor de Turquía. Uno piensa que la Liga de Turquía obviamente tiene cierta competitividad, comparado con la Liga de Portugal, podría ser que estén a un nivel similar, ¿no? Pero se va al Konyaspor. ¿Qué club es el Konyaspor? El Konyaspor es un club que la temporada pasada quedó a 3 puntos del descenso. O sea, ¿qué va a pelear Paolo Hurtado? No sabemos si va a pelear la baja, no sabemos cómo se viene preparando este equipo, que de hecho solo cuenta con Paolo Hurtado como el único sudamericano, que además tiene poquísimos jugadores extranjeros, que es la base de los equipos de Turquía para poder pelear el campeonato. Los jugadores extranjeros no tiene tantos jugadores extranjeros en su plantilla, así que Paolo Hurtado va a tener que tomar las rentas del equipo, ¿no? Porque de hecho va a ser el número 10 ahora cuando llegue a este club del Konyaspor, una camiseta bastante importante para cualquier equipo, ¿no? Así que esperemos que a Paolo Hurtado le vaya bien. No, al menos, opinión personal, no es una decisión que creo que vaya a aportar para él en su futuro. No es, si pasas de un Vitória Guimarães, con el que has incluso disputado Europa League, ¿por qué irte a un equipo del Konyaspor que no pelea nada, que estuvo a un partido nada más de descender? La verdad, una decisión bastante polémica. Pero bueno, también han habido declaraciones del presidente del club, y lo ha elogiado a Paolo Hurtado, ¿no? Osman Kozak indicó que hemos ganado nombres importantes en Konyaspor en el periodo de transferencias. Uno de ellos es Paolo Hurtado, que es un jugador versátil, y creemos que el club proporcionará contribuciones importantes, ¿no? Además, dijo que nuestra nueva transferencia, obviamente refiriéndose a Paolo Hurtado, ha firmado un contrato de 3 años. Sabemos que nuestra cámara espera esta transferencia con entusiasmo, obviamente el camerín, ¿no? Y sin embargo, nuestros seguidores definitivamente apreciarán que la firma de Paolo Hurtado se haya concretado, ¿no? Así que están bastante contentos con el fichaje de Paolo Hurtado, que piensan que va a aportar muchísimo al club, y esperemos que sea así, ¿no? Sobre todo por que mantenga su rendimiento, su buen rendimiento mostrado con Vitória Guimarães en la temporada pasada. Y también hay novedades acerca de Paolo Guerrero. De hecho, tiene los días contados en Flamengo. Ha recibido ofertas de 2 gigantes de Brasil. El primero es el Inter de Porto Alegre, ¿no? Se ha filtrado la información de que Inter de Porto Alegre... Bueno, hay 2 informaciones acerca de Inter de Porto Alegre. La primera es sobre Revista Colorada, que indicó que el día sábado había recibido Paolo Guerrero una oferta formal por parte del equipo de Inter de Porto Alegre. La segunda viene de ESPN Brasil. Uno de los periodistas, Mauro César, indicó que el día clave para hacerle la oferta a Paolo Guerrero iba a ser el mismo día que vencía su contrato, ¿no? O sea, el día 10, ¿no? Dice: el Inter de Porto Alegre quiere a Paolo Guerrero, pero espera el final del contrato con el Flamengo, que es el día viernes, para intentar viabilizar una propuesta al peruano. El segundo club es el Club Santos de Brasil, que desde hace un tiempo ya habían mencionado el nombre de Paolo Guerrero como uno de los posibles refuerzos. El primero que habló hace algunos días fue el presidente, que indicó que sí, es cierto, Paolo Guerrero es una de las opciones, que era bastante complicado su fichaje por el tema salarial que maneja Paolo Guerrero, que es el más alto de Brasil, recordemos. Y después
Habló también el propio técnico que era, indicó que Paolo Guerrero sí era un jugador que interesaba y que podía aportar muchísimo, ¿no? Así que son dos equipos. También se viene mencionando lo del regreso a Corinthians, pero Corinthians no está dispuesto a pagarle el sueldo a Paolo Guerrero, que de momento se dice que serían 600.000 reales al mes, ¿no? Una cifra bastante elevada para lo que es un sueldo en Brasil. Es el más alto obviamente de allá, es uno de los más altos también en Sudamérica, así que esperemos que Paolo Guerrero pueda conseguir algún club, porque parece ser que no va a continuar en Flamengo. La dirigencia de Flamengo también se ha mencionado, ha hablado, y mencionaron que pues de hecho ellos esperan que lleguen a un acuerdo, pero también está bastante complicado que pueda firmar su renovación con el equipo de Flamengo. Futuro incierto entonces con Paolo Guerrero. Con esta información nos vamos al corte y volvemos rapidísimo para hablar de torneo local. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e Y ahora sí volvemos para hablar acerca de Alianza Lima. El día domingo se estrenó como goleador Mauricio Afonso, ¿no? De hecho, es un 9 que la gente de Alianza esperaba con entusiasmo, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que Alianza Lima no tiene un 9 que aporte bastante a lo que es el juego ofensivo del cuadro blanquiazul. Parece ser que con Mauricio Afonso, que ha venido dejando muy buenas impresiones, porque es un jugador, un centro delantero, que de hecho se asocia con los demás, que es muy bueno con el balón en los pies, que además vemos que tiene gol, así que esperemos que por el bien de Alianza Lima, que hace muchísimo tiempo, no tiene un buen 9, pueda ser Mauricio Afonso finalmente quien se quede con este puesto de titular. Rescató el apoyo del hincha blanquiazul para poder darle vuelta al resultado, así que vamos a escuchar las declaraciones de este nuevo delantero de Alianza Lima.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la sensación del día después de haber marcado tu primer gol con Alianza Lima? Bien, contento, disfrutando y bueno, ya como dije hace un rato, pensando en lo que es el partido del miércoles, y bueno, sabiendo que la recta final se viene una seguidilla importante y tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Mauricio, tú eres zurdo, ¿no? Sí, zurdo. Ayer te vimos dominar bien el juego, no solamente por arriba, sino por abajo también. ¿Cómo desarrollaste eso a pesar de su altura? Es medio raro, ¿no? Ver así un jugador que domine tanto la pelota. Sí, es verdad. Pero bueno, trato de darle movilidad al ataque. Trato de asociarme con los jugadores que vienen más atrás para poder, bueno, generar situaciones de gol. Tú sabes que acá después de UTC viene el Clásico. Tú ya se anotaría el Clásico, que ya se anotó a Nacional con Peñarol. ¿Cómo es esa sensación? Sí. Bueno, como todo Clásico, creo que sí, un partido aparte. Gente también lo vive así. Pero bueno, primero tenemos que concentrar en lo que va a ser el partido del miércoles y bueno, después sí vendrá lleno el Clásico contra Universitario. Ayer te pregunté por la sensación que sentiste en el estadio. ¿Cómo es esa emoción? Jugar por primera vez en Matute, ese estadio que es chico, que la gente alienta bastante. Bien, sí, la verdad que sí. El apoyo de la gente se sintió. Después de lo que fue el 1-1, creo que la gente empezó a apoyar y bueno, sin duda que nos dio fuerza a nosotros para dar vuelta al resultado después. ¿Sentiste que no llegaba el gol en algún momento? No, estaba tranquilo porque sentía que estaba aportando mi trabajo para el equipo. Después el gol tarde o temprano siempre llega. La última, ¿cuál es tu referente? ¿Qué jugador admiras? ¿Qué jugador sigues? ¿O has seguido? Y he seguido muchos jugadores, pero bueno, por ahí a nivel internacional me gusta lo que es Zlatan Ibrahimovic. Tiene características parecidas, porque Zlatan también juega bien por abajo, ¿no? Sí, bueno, no sé si características, pero sí trato de mirar los movimientos de él y aprender de él. Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Un referente para Mauricio Afonso, que es un buen jugador que de momento lo ha venido demostrando y que también en la pretemporada había tenido la oportunidad de participar en un partido de Alianza Lima, lamentablemente se lesionó 3 semanas de baja y parece ser que se ha reincorporado bastante bien al equipo blanquiazul, que la tiene bastante complicada de cara a lo que será el final, porque tiene que remontarle, recordemos que tiene que esperar al que Sporting Cristal caiga por ahí en algún partido para tomar la punta, un final bastante apretado el que va a tener el club Alianza Lima. Vamos a pasar a información internacional porque Arturo Vidal compartió su primera sesión de entrenamientos con el Barcelona. Vamos a revisar este informe. Otro latinoamericano en el Barcelona. El chileno Arturo Vidal fue presentado el lunes en el club catalán, con el que firmó por las próximas 3 temporadas. Vidal llega procedente del Bayern de Múnich para suplir la salida del brasileño Paulinho, que volvió al fútbol de China. Llegar al Barcelona es un escalón mucho más grande que el Bayern Múnich, para mí el mejor equipo del mundo, así que espero, como dije antes, ser un aporte, ayudar a mis compañeros, al equipo, a ganar todos los títulos. Según la prensa española, el traspaso se concretó por 19 millones de euros más 3 en variables, mientras que el jugador cobraría 9 millones por temporada. Vamos a revisar imágenes del entrenamiento que ha tenido Arturo Vidal en el cuadro de Barcelona. Ahí está en imágenes con Ernesto Valverde, el técnico del cuadro de Barcelona. Vemos detrás a Jerry Mina, que también lo recibió, fue uno de los primeros en recibirlo. Ha hecho el famoso pasillo, ¿no?, que realiza todos los jugadores cada que se integra a un nuevo club. Fue recibido con alegría, la verdad, por sus compañeros. Veíamos también en imágenes después con el cuadro de Barcelona que se compartía en su cuenta de Twitter, ¿no? Arturo Vidal está bastante contento, espera aportar muchísimo a este cuadro de Barcelona, que el objetivo principal es la Champions League. Ya lo han dicho de todas las formas, lo han tratado de demostrar que no se les puede escapar una temporada más de las manos el título de la Champions, que por 3 años consecutivos lo ha tenido el eterno rival, ¿no?, el Real Madrid, y ahora pues el equipo de Barcelona viene armándose de muy buena manera. Arturo Vidal quizás es el fichaje más importante que han tenido hasta el momento. También han llegado Malcolm, también ha llegado pues Artur Melo, ¿no?, jugadores que son importantes, pero Arturo Vidal tiene otra jerarquía, tiene experiencia también en lo que es temas de torneos internacionales. Ya sabe lo que es participar obviamente con el Bayern Múnich, un equipo multicampeón en Alemania, ¿no?, pero que también lamentablemente al Bayern se le escapó pues
los títulos, se ha quedado varias veces en semifinales. Fue recibido también por Luis Suárez y Lionel Messi. Había unas imágenes en el Twitter de Barcelona que estaban los tres juntos, ¿no? Una combinación sudamericana y Chile, Uruguay y Argentina, la que va a protagonizar esta temporada el equipo de Barcelona. Y ahora sí, Cristiano, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, porque hay una diferencia abismal de salarios en la Serie A. La enorme diferencia que existe entre Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores, la verdad es que lo va a sorprender. Enorme diferencia, brutal diferencia la que tiene Cristiano Ronaldo. Recordemos que ahora el salario de Gonzalo Higuaín ha mejorado con su pase al Milan, porque en Juventus ganaba nada más que 7.5 millones de euros a comparación de los 30 que gana Cristiano Ronaldo. Diferencia abismal. Pero ahora también vamos a conocer la lista de los entrenadores mejor pagados en el mundo. No solo los futbolistas principales son los que ganan salarios astronómicos, también existen entrenadores que ganan muy buena cantidad, que se les puede comparar también a los principales futbolistas del mundo. Ahí veíamos también a Rafa Benítez, ¿no? Técnico del Newcastle, que gana 5.1 millones de euros al año. Sorprendente que esté en esa posición el ex técnico también de Real Madrid, técnico también que ha pasado por el cuadro de Liverpool, que ha campeonado la Champions con el Liverpool y que se encuentra en estos momentos en el Newcastle. Y ya para finalizar el bloque deportivo, vamos a revisar un informe sobre cómo la pasaron los futbolistas más destacados en sus vacaciones, ¿no? Vamos a revisar también este informe. No hay ese informe. Entonces, llegamos al final del bloque deportivo. Nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un muy buen día martes.